Bueno, chicos, soy Super Edwin, todos los que estamos aquí en Minecraft. Y bueno, chicos, aquí estamos en el siguiente capítulo. Y bueno, chicos, vamos a empezar a hacer las construcciones que tenemos que hacer. Cuidado, o sea, sé que esto se va a mirar feo, lo sé, porque es que como soy, mira. Y que sepan que esto no es falla, que es por el sol, porque mira, si me pongo aquí, ven, se quita. Ven, se quita todo. ¿Sabes? O sea, no es falla, es porque soy vampiro, ¿sabes? Y esto afecta a los vampiros. Entonces, pues me da como... Es como que se me ilumina más esto, ¿sabes? O sea, no es fallo ni nada, pero solamente que se ilumina. Entonces, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que va a ser... voy a agarrar un poco de césped de acá. Ah, bueno, espérate, voy a hacer el... La cosa esta, onda. Aquí está el ataúd. Ok, se hace de esta manera, ok. Pues la pregunta es, ¿tendré madera? No. Sí. Encima creo que tengo justo. Pues me sobraría un tronco. Pero bueno, daría igual. Dejo aquí 1, 2, 3. Dejo aquí. Pau. 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 Pero aquí no tengo un ataúd. Para que no se... O sea, esto lo hago para que no se mire mal, ¿eh? Muerto. Dormimos y vamos a ver cómo aparece la siguiente noche. ¡Muajajaja! Y perfecto, ahora se miraría todo bien. Todo correcto, todo perfecto. Yo muy bien, que me alegro. Ok, vamos a ver acá. Vamos a agarrar todo el césped que hay aquí. Ok, era yo por mí, ¿sabes? Lo haría esto en creativo, pero no. O sea, no puedo porque como esta es una serie, ¿sabes? Da flojera. Sí, pero... Que ni modo, que nos vamos a tener que aguantar todos. Además, no me puedo poner en creativo porque no hay comandos. Miren, o sea, si me intento poner en creativo... Ya me modes, ¿eh? No me deja porque me pone que no tengo permiso. Porque están deshabilitados. Y no los puedo habilitar, ¿sabes? En Minecraft Java no se puede habilitar. Y bueno, voy a aprovechar la piedra también que hay aquí para hacer también el fuerte, ¿sabes? ¿Qué me rompió? El casco. Tengo otros varios de repuesto. A ver. Agarro todo esto. Ok, yo creo que esto yo creo que lo terminaré muy pronto, ¿sabes? Bueno, a la casa al 100% no, porque también voy a sacar mármol y todo eso, ¿sabes? Va a ser un proceso tardado. Pero bueno, yo por lo menos pienso que mañana lo voy a tener, voy a intentar tenerlo todo preparado. Bueno, creo que ustedes lo verían. Ese ya no me hace nada, ¿no? Hola, amigo. Creo que de todas maneras se voy a matar, bro. Perdón. Perfecto. Necesito comer. Se me olvidaba. Bueno, espérate. ¿Puedo matar a estos tipos? Porque estos tipos me dan corazones. Y los corazones sí dan mucha sangre. Espérate, ¿esos son cerdos? Nah. Ok, vamos a ver si... Con cuidado, ¿eh? Que sean entre ellos, que sean. Toma, se están dando. Claro, el agua me da debilidad. Al final se me acaba liando, ¿eh?
Atrás. Ostras, cuidado. Pues casi me matan, ¿eh? Ok. Entonces, vamos. Ostras, no, este botón no era. ¿Era este? No. ¿Era este? No. ¿Era este? No. ¿Cuál era? Nunca se me olvidó cuál botón era. ¿No era este? Voy a ver los controles. No puede ser que no me acuerde cuál era. El grave. Seré tonto. Ok, entonces, para tener visión nocturna necesito el altar. Entonces, para el altar necesito arena. Bueno, para el altar necesito cristal. Y para el cristal necesito arena. Así que esto va a estar muy fácil. Prefiero morir, la verdad. Ahorita no sé que voy a morir, pero de todas maneras voy a aparecer aquí, ¿sabes? Así que no tengo problema. A ver, entonces, yo voy a ver. Ok, ya me... Mátame. Perfecto. Aparezco aquí cerca. Y encima no pierdo nada. Perfecto. Agarré mi venganza. Oh, madre mía, qué golpazo. Ojo, esqueleto contra esqueleto. ¿Quién gana? Hagan sus apuestas. Toma. ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Qué flechazo le pegó en todo el ojo, eh! A ver. Entonces, ¿cómo va? Ok, entonces, para el altar necesitaba esto y qué más. 3 y un frasco. Ok. Entonces voy a ocupar ahorita que salga el otro vidrio. Aquí está. Entonces serían, a ver. 3 de hierro. 1, 2, 3. Perfecto. Un frasco. Pam, 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 pam. Lo tengo. Ahora lo único que tengo que hacer es, voy a poner uno de piedra aquí y lo pongo acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Llenar frascos y de sangre y ponerlos acá. Y ahora, esto va a estar muy complicado. Ojo, me están llamando. Ay, me está llamando Jared. ¿Y qué quiere? No sabe que estoy grabando, pero si se lo dije, ¿no? A ver. Ahí estamos. Me gustaría tener la cosa, el muro grande, ¿eh? Porque abajo quiero tener... ¿Se está acercando o soy yo? Eso tiene que ser del Towncraft y estoy 100% seguro. Voy a tapar todo esto con la tierra que agarré. Y voy a intentar hacerlo de 32 a 32. Entonces, de aquí, ese es el centro, ¿no? Lo quiero hacer de 32, así que 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, lo voy a hacer entonces. 19. Entonces aquí va a ser... Por 19. 1, 2, 3. Muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hasta acá. Entonces tengo que tapar el río.
Entonces ya de aquí bien, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hasta acá. Voy a contar otra vez porque es que no sé si conté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Dónde iba? Ah, sí. ¡Jopé! A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Ok, voy a dormir. Bueno, para que no se les haga pesado la pantalla. Perfecto. Entonces, aquí hasta acá, ¿no? Voy a intentar no atraer la atención. Tengo nada más 7, ¿en serio, bloques? Uf, no me imagino todos los bloques que voy a ocupar. Bueno, pues voy a tener que tumbar esta pequeña montañita, ¿sabes? Es mucho, pero voy a tener que agarrar todo el césped de aquí. Mira que yo quería dejar esta montañita, pero no. La voy a tener que tumbar. Lo único que no voy a tumbar va a ser la piedra porque me gustaría tener esto dentro, ¿sabes? Al final lo tendré, vamos. Uf, a ver. O sea, tengan en cuenta que esto va a tardar mucho, la verdad. Si les soy sincero, ahora me está llamando Michelle, pero bueno. A ver, tronco, ¿qué quieren? Si les estoy, sí, a ver. Les voy a decir que estoy grabando. A ver, es que no entiendo, o sea, ¿por qué me marcan? A ver. Estoy ocupado. Ando grabando Mundo 2.0. Sorry. Ok, ya me puso okidoki y ya está. Ok, perfecto. Entonces, ¿lo habré puesto recto? Espérate. Sí, lo puse recto. Ok. Entonces, de aquí hasta acá, ¿no? Ok, lo pesado va a ser quitar toda esta hierba. A ver, pero ¿hasta dónde es? Hasta acá, ¿no? Vaya. Uf, pues va a estar muy lejos, ¿eh? Mira, me estoy muriendo de sed de sangre, pero de momento no quiero tomar sangre, ¿sabes? Me da igual que me muera. Solamente me dice vampiro para no, ¿sabes? De momento da igual que me muera. Pobre laguito, lo voy a tener que tapar. Ok. ¿Qué carajo fue eso? Acaba de explotar algo, ¿eh?
Okay, aquí. Perfecto. Entonces, simplemente voy a tener que tapar todo esto, el relleno. Uf. Yo voy diciendo que esto va a tardar, ¿eh? O sea, yo creo que voy a tener que hacer la mayoría fuera de cámara, la verdad. Pero, o sea, lo grabo algún... O sea... No explotes, por favor, te lo pido. Pues casi explota. Menos mal que dejé de construir y miré a mi alrededor. Menos mal. Como llegase a haber explotado... Uf. Literalmente, en ese momento sentí el verdadero terror. Tuve un miedo de que me explotara esto. Mono, espérate. Esta agua la voy a dejar. Y me van a preguntar, ¿por qué? Porque es que tengan en cuenta de que no solo voy a tener animales así de carnívoros, o sea... No voy a solo tener T-Rexes, Velociraptors y cosas así. También voy a tener de todo, ¿sabes? Voy a tener hasta animales acuáticos. De todo, o sea. A mí me gustaría tener de todo tipo de dinosaurios, ¿sabes? Fuera. Voy a quitar con la mano porque tampoco es mucho, ¿sabes? Perfecto. O sea, de todas maneras no es mucha agua, ¿sabes? Pero sí es lo suficiente para meter allí como unos cuantos animalitos acuáticos. Mientras sean pequeños. Ya luego le haré una piscina grande a los grandes. Ahí quiero meter a los pequeños, ¿sabes? Como los elacantos y bichos así, ¿sabes? Esto queda adentro, a ver, de la muralla. No. Bueno, no al completo, pero sí queda algunas partes dentro. Ah, no, sí, sí queda adentro. Ok, pues me parece bien, la verdad, me parece bien que quede dentro. A ver, entonces... Simplemente tengo que tapar todo esto. Puf. Me gustaría tener ayuda, pero no. No, no, no. Es un mundo 2.0, aquí solamente voy a estar yo. O sea, tal vez en la temporada 1 estuve un rato con Edro, ¿sabes? Pero no, en esto lo pretendo hacer todo yo solo. Habrá... O sea, él lo creo que sí tiene Minecraft Java, pero... Pero, ¿sabes? No. Lo voy a hacer yo solo. Ya luego con él tengo planeado hacer otros tipos de videos. Sí, ya me estoy muriendo de hambre. Ok, da igual que me muera de sed, ¿sabes? Daría igual, daría igual. Entonces, aquí voy a intentar tapar todo esto. Perfecto. Perfecto, voy a intentar terminar esto, ¿sabes? Rapidísimo. Lol, ¿en serio me quedo medio corazón? Según yo debería morir ya, ¿no? No, pues yo qué sé. A ver... Aquí toda la tierra que sea bienvenida sea, ¿eh? Que jamás imaginé que tenía que tapar tanto, ¿sabes? Pero sí, voy a tener que tapar mucho. ¿Por qué a veces en las que el cielo se buguea? A veces en las que el cielo se buguea, cuando está amaneciendo, ¿sabes? A veces en las que se buguea. Pero bueno, da igual, o sea, es un pequeño detalle, ¿sabes? Eso es lo del cielo, ¿sabes? De hecho ya se arregló.
O no, no al 100%, pero, ¿sabes? Hay veces en las que hay pequeños píxeles que se miran mal. Pero bueno, daría igual, ¿sabes? Daría igual. A ver. Madre mía, esto va a tardar mucho. Bueno, yo creo que chicos, lo demás lo voy a hacer fuera de cámaras. Y bueno, así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Soy Super Edwin 2.0. No me la creo. No me la creo. No petes. No petes. Qué asco de vida. Qué asco de vida. Tenía que venir justo. Bueno, así que bueno chicos, con este amanecer me despido. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. ¡Woohoo!